Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les comento que el día de hoy, en el calendario, han transcurrido 88 días de este año y en su forma tradicional, los pianos tienen 88 teclas, lo que determinaría que el calendario cumple hoy el número de teclas que tiene un piano. Y eso motivó a compartirles lo siguiente. En el horizonte de las melodías, donde el sol de la creatividad, con intensidad, se erige en un majestuoso piano, el coloso de marfil y ébano, cuyas teclas son puentes hacia los reinos del alma humana, en este Día Mundial del Piano se convierte en un faro luminoso que guía a los navegantes a través de los océanos de la emoción y la armonía. Sus notas son como cristales que reflejan las luces y las sombras del universo. Cada una, pequeñas estrellas que iluminan el firmamento del corazón humano. Las manos del pianista son como mariposas danzando sobre las teclas, desentrañando los secretos más profundos y convirtiéndolos en susurros de belleza y pasión. Este día, el piano es más que un instrumento. Es un símbolo de unidad y conexión, capaz de unir a personas de todas las razas, culturas y creencias en una sinfonía de amor y comprensión. Sus cuerdas son hilos de oro que tejen en la tela de la humanidad, recordándonos que aunque seamos diferentes, todos compartimos la misma música en nuestros corazones. Celebremos pues este Día Mundial del Piano con la reverencia que merece, honrando su legado eterno y renovado, nuestro compromiso de explorar los infinitos matices del alma de su música inmortal, que su resonancia perdure por siempre en los anales del tiempo y como un eco eterno que nos recuerda la belleza. Y la grandeza del arte humano. Gracias, amigos. Hasta la próxima.